¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias UNLU, este compacto informativo que semanalmente producimos desde la Universidad de Luján junto a la Cooperativa Pares. Hola Eduardo Espaleta, cómo estás? ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo va? bien, 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 muy bien. Contento de estar nuevamente como cada semana presentando noticias UNLU. Sí, es un, una tarea linda esta. Nosotros no nos podemos quejar. Estamos acá poniendo la cara para que la comunidad universitaria, la comunidad de Luján en general y de toda la zona de influencia de la UNLU conozca un poco más en profundidad lo que es esta casa de altos estudios. Así que es un trabajo muy lindo y que también disfrutamos. En esta emisión de Noticias Unlu hay varias notas, hay dos segmentos que tienen que ver con los libros, con, también con la propia Ajá. historia de la Universidad de Luján. En primer lugar, el rector Canzanelo. Sí, hablamos con Canzanelo porque días atrás, de hecho ya lo habíamos comentado inclusive en la radio, días atrás visitaron la universidad, visitaron el rectorado, los hijos de Emilio Fermín Miñone que como recordarán fue el primer rector normalizador de la universidad, eh, una persona absolutamente identificada con lo que es la Universidad Nacional de Luján y con muchas otras instituciones educativas. Así es, una personalidad también sí. reconocida internacionalmente por su lucha por los derechos claro. humanos, en particular a partir de la desaparición de la, durante la dictadura militar sí. de su hija Mónica. Y estos hijos de, de Emilio, Isabel, que vive en los Estados Unidos, y Javier, eh, se entrevistaron con el rector Canzanelo y le dejaron expresada su voluntad de donar lo que fue gran parte de la biblioteca y del material de archivo en vida de Emilio Fermín Miñone, lo cual es una muy buena noticia que nosotros queríamos compartir con toda la comunidad. Por eso entrevistamos al rector Carlos Canzanelo. Esta es la nota vinieron con motivo de, en, entre otras cosas, seguramente con motivo de eh, ultimar la entrega de documentación privada de los archivos de Emilio Fenúñez Miñones al CELS. Y también traían como, como cometido esencial hacer un ofrecimiento a, a la universidad de la biblioteca de, de, de fallecido Emilio y, y la documentación. A partir de una oferta escrita que hagan, que yo les pedí que por favor hicieran una, una oferta por escrito, un, un, eh, una propuesta de donación, y con la eh, especificación de, de los diversos materiales, para que pueda constituirse, entiendo yo, una comisión que, que evalúe la recepción y la posibilidad del cuidado y de la puesta en valor de todo ese material. La primera cosa es este, donar eh, 100 ejemplares del libro de, del carril, El yerno de Emilio. Eh, es el esposo de Isabel, eh, 100 libros sobre la vida de Miñones. Eh, el otro material es el de la Biblioteca General del doctor Miñones, que no estimaron ellos, no pudieron estimar ahora cuántos serían los volúmenes, pero engrosaría la Biblioteca Central Nuestra o puede engrosar la Biblioteca que tenemos en la sede capital. O la Biblioteca de San Miguel, digamos, o la de Campana, que son grandes centros eh, eh, de, de alumnado y de carrera. Una biblioteca más selecta es eh, ligada a los temas puntuales en los que aparece la UNLU y todas las instituciones, selecta no, no por su calidad, sino por su, su, la especificidad de la materia, ¿no? todas las instituciones educativas, todas eh, aquellas que, que también fueron creadas por, por Millones o, o que colaboró en la creación o, o que participó como integrante. Una última oferta estaba es, explícitamente dirigida a un material que seleccionó en vida Emilio, según explica Isabel, su hija mayor, y hizo, es la documentación. Que, 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 se le, que, que guardó Emilio eh, y que está dirigida a, a toda la cuestión de, de, de derechos humanos y, pero, pero de, de la UNLU y, de, y específicamente los papeles de la UNLU ¿no? porque la otra general de derechos humanos fue Dona Darcels esta... esta esta experiencia que ha tenido la familia Miñone con el CELS también los habilita para saber de qué manera condicionar el material y, y el valor que este material tiene. En principio, esto es lo que yo recuerdo de la entrevista que tuvimos. ¿no? Por supuesto, hablar de Emilio Millones es este, encontrarnos. Eh, no nos alcanzaría el programa, sin duda, para, para todas las referencias a la vida trascendente de Emilio este, para la Universidad de Luján, para muchas otras universidades, para el Ministerio de Educación, para la educación en general. Aprovecho para agradecer, tengo también el libro este, La Vida de Emilio Miñone de, de Mario del Carril, que me lo regaló Dominica, a quien le mando un beso la sobrina de, de Emilio Miñone para un cumpleaños. Bueno, en, este, en esta edición de Noticias Zundu dialogamos también con Elda Tancredi, que sí. es la subsecretaria académica de la UNLU y se ocupa de coordinar lo que es la carrera docente, una posibilidad optativa para los docentes de la universidad, pero que les da estabilidad laboral en, a lo largo de su carrera. ¿Quiénes pueden inscribirse en la carrera docente? ¿Dónde se realiza esta inscripción? Es lo que nos explica Elda Tancredi en esta nota. Bueno, la carrera docente es un mecanismo que es paralelo, si se quiere, a los, al sistema tradicional de concursos ordinarios que garantiza la estabilidad del docente desde que ingresa como docente en la universidad hasta su instancia de jubilación. Es un mecanismo optativo, voluntario, los docentes pueden optar por solicitar su inscripción a la carrera docente. Y a partir de allí hay todo un proceso que le permite, a partir de las actividades realizadas en el periodo de vigencia de su cargo, ir eh, ascendiendo las distintas categorías. Por supuesto, para ingresar a la carrera docente, eh, tanto sean los auxiliares como los profesores, tienen que haber ya concursado. Es decir, este es un proceso que está habilitado solo para los que ya son docentes ordinarios o auxiliares ordinarios. Eh, en este caso... Los docentes que puedan aspirar a inscribir a solicitar su inscripción y su inclusión en carrera docente son aquellos que tienen un concurso ordinario vigente o un concurso ordinario vencido. Entonces, el requisito principal es haber entonces ya concursado y ser docente regular ordinario de la casa. Se hace una inscripción en los departamentos y son los cuatro departamentos académicos los que inician este proceso de crecimiento de la actividad docente individual este, a lo largo del tiempo. El docente tiene que inscribirse en su departamento. Si revista eh, como docente en dos departamentos, tiene que elegir uno, en aquel donde su actividad docente es mayor o su formación está más orientada a los contenidos disciplinares básicos de un departamento. Eh, hay una primera entonces instancia que es de solicitar su inscripción y luego se entrega toda la documentación, que va a consistir en una bueno, planilla de inscripción. Un currículum, en este caso también eh, los docentes pueden consultar en su departamento porque cada departamento va a establecer en qué formato van a presentar ese currículum, un plan de trabajo por el periodo que implica su cargo, el periodo es mayor para el caso de profesores y un poco más acotado para el caso de los auxiliares, entonces presentar un plan de actividades a desarrollar en ese periodo. Y a su vez los docentes tienen la posibilidad de solicitar promoción a un cargo superior. En este caso, una vez que se acepta la inscripción, se van a conformar comisiones evaluadoras. La inscripción va a estar abierta hasta el primero de noviembre. Eh, eso sale por una resolución del Consejo Superior. El Consejo Superior también estableció una eh, comisión asesora, una CAP específica para carrera docente, que está por ya llamarse a su primera reunión, que es la que va a terminar de definir eh, los procedimientos que siguen, digamos. Esto es simplemente el primer. Procedimiento de inscripción a la carrera. Va a estar entonces hasta el primero de noviembre. Toda la información está consignada en una página que nosotros habilitamos en, hace unos meses, que es carreradocente.unlu.edu.ar, pero a su vez en la misma portada de nuestra página oficial. Hay un link que dice carrera docente que los va a vincular directamente con la dirección de asuntos académicos, que es la misma dirección que organiza los concursos ordinarios, todo el proceso administrativo de los concursos ordinarios. Y allí también están las planillas de inscripción, los reglamentos y el detalle de las fechas. Este primer bloque ha sido sin duda un bloque de buenas noticias. Lo celebramos porque tanto la carrera docente, que es un viejo anhelo que se pudo concretar, como la donación o posible donación de material de Emilio Miñone para la Universidad de Luján son buenas noticias y queríamos destacarlas. En el segundo bloque nos metemos con la historia de la universidad, acaso con uno de los momentos más duros de la historia de la universidad. Dialogamos con Graciela Cortabarría, que es la directora de la biblioteca de la UNLU, y nos cuenta acerca de la. Sustracción y posterior quema de libros de la biblioteca de la universidad durante la dictadura. Ahora nos vamos a la pausa y a la vuelta la nota con Cortabarría. CEDU, Servicio de Urología. 18 años de trayectoria brindando servicios de urología general y de alta complejidad. Profesionales altamente capacitados en un centro regional equipado con la última tecnología. Le ofrece también servicios de ecografías y densitometrías a cargo de especialistas. CEDU, Servicio de Urología, lo espera en su nueva sede de las ERAS 760 para brindarle una excelente atención profesional y administrativa. Segundo bloque de Noticias UNLU en esta edición, que ustedes, recordamos, pueden ver por Canal 3 de la Televisión Abierta, que también pueden ver en www.parestv.com.ar en Internet, y que después queda en YouTube para hacer lo que estamos haciendo, generar un muy lindo archivo de la Universidad Nacional de Luján audiovisual. Para esta emisión de Noticias UNLU dialogamos con Graciela Cortabarría, que es la directora de la biblioteca de la universidad. Sí. En el primer tramo de la charla, Cortabarría nos pone en contexto, nos cuenta cómo es la biblioteca, cuáles son las instalaciones de la biblioteca y nos brinda una pequeña reseña histórica. Esta es la primera parte de la nota con Graciela Cortabarría. Bueno, la biblioteca tenemos en total aproximadamente 60.000 volúmenes, incluyendo el material de meroteca y libros y los libros que se encuentran en los centros regionales. Es una biblioteca que nos hemos mudado acá en el año 2006 y deambulamos por diferentes espacios de esta biblioteca hasta que tuvimos este espacio que se diseñó exclusivamente. Lo más triste del espacio es que quedó chico al momento de mudarnos y el espacio que teníamos como crecimiento fue ocupado como aula. Entonces, estamos ahí en la disyuntiva donde poner los libros que ingresan. Pero bueno, estamos mirando cómo se puede resolver la situación. Además contamos con un segundo piso del cual no tenemos mucho acceso, sino que ocupamos un espacio muy chiquitito y hemos pedido poder ocuparlo con que se haga un pequeño cerramiento para poner eh, las colecciones o poder descomprimir eh, la planta baja, que es el área donde los alumnos pasan a buscar sus libros y demás. Nosotros fuimos durante muchísimos años una biblioteca de estanterías cerrada y cuando nos mudamos pasamos a ser una biblioteca de estanterías abierta. Esto es como el supermercado: cada uno pasa y se sirve. Y bueno, fue muy ventajoso. Tuvimos bastante crecimiento en usuarios, pero más que de usuarios en libros, de usuarios en usar el espacio, de quedarse, de estudiar acá. Eh, nosotros estamos acá desde el año 2006. Yo tengo aproximadamente 35 años en la universidad, entré en el año 78 y vi parte de la mudanza de la hostería hacia acá, que habían quedado un material. Después la ubicación, eh, estuvimos ubicadas donde actualmente se encuentran sistemas. Después nos fuimos enfrente, donde actualmente está educación, el edificio de dos plantas, y después nos mudamos para acá. Tuve la triste experiencia de vivir el cierre de la universidad. Yo entré en el año 78 y ya la inscripción del año 79 no se hizo. Y después, desde fines del 79 y parte del año 80, es donde se hizo el gran inventario. Estamos compartiendo el testimonio de Graciela Cortavarría en la biblioteca Jaime de la Plaza de nuestra universidad. Personalmente fue una muy linda experiencia poder entrevistar a Graciela y ver un testigo directo de los que quedan pocos ya dentro de la universidad de lo que fue el cierre de la dictadura y su posterior reapertura. Y desde un lugar muy especial como es la Biblioteca Jaime de la Plaza. A mí me llamó la atención de este testimonio que se destaca el valor de algunos trabajadores de la universidad para sí. rescatar ejemplares, libros, documentación que iban a ser quemados o que tenían un destino sí. incierto de las garras de la dictadura. Es muy, muy interesante el testimonio de Cortabarría. Sí, que no es un detalle menor por el miedo que se vivía en esa época. Hoy a lo mejor nos parece una cosa. Nimia, menor, pero no, sin duda fue un acto de mucha valentía eh, rescatar unos pocos libros que se pudieron rescatar de lo que fue, como bien vos dijiste, las garras de esa, de esa última dictadura. Este es el segundo tramo de la nota con Graciela Cortabarría, directora de la biblioteca de la universidad. Hubo dos experiencias muy tristes con los libros. Una en el año 76, a cargo de los militares, cuando todavía la biblioteca se encontraba en la Hostería de San Antonio, de los cuales Sarita Domingo, también muy arriesgada, recuperó, recuperó, a ver, los guardaban y ella iba y los sacaba. Y la otra tanda de libros que se retiraron de la universidad corresponden a la época en que se hizo el inventario, que estuvo a cargo de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Bioquímica, una cosa así donde ellos lo que les convenía lo retiraban y decían que como éramos Universidad de Buenos Aires se llevaron un montón de libros. Y bueno, con Liliana, en un, en un este, gesto de arrojo, hicimos lo mismo que había hecho Sara, lo habíamos aprendido a sangre. Entonces, como los dejaban en cajas para retirarlo a los días, íbamos a las cajas, retirábamos algún libro. Y para que no se perdiera el nivel le poníamos papeles abajo. Entonces, con eso recuperamos. La otra parte que recuperamos fue parte de una documentación que la habían tirado para quemarla a la altura donde ahora está el cajero. Todo eso era verde campo. Y tiraban documentación y empezamos por ir a chusnear que había. En realidad no fue intencional recuperar nada. Y cuando vimos algunas documentaciones... Dijimos, esto lo vamos a guardar, y bueno, se guardó durante muchos años. Lo escondíamos en los muebles que teníamos. Los pobres eran tan tontos que pensaban que íbamos a preservarle las cosas en las cajas y nunca revisaban los muebles. Los libros, hasta que vino la democracia, los tuvimos guardados y después volvieron al estante, como todos los libros normales de una biblioteca. Eran de política, de sexo, había una colección de Marx no sé ellos retiraban según criterio en realidad no tenían ningún criterio para retirar por ejemplo una vuelta retiraron un libro de física que trataba sobre la masa y pensaron que era la masa obrera no no te puedo decir claro. claro pero retiraban los libros que a su criterio alteraban el buen nombre el uso las costumbres ellos tenían así como un concepto muy arcaico de lo que era la educación y de la función que tenían que cumplir las bibliotecas en realidad la biblioteca nace con la universidad, en el año 73. Y nosotros no teníamos muchos libros. Y la primera, los primeros libros que recibimos los recibimos de la Basílica, de la Biblioteca de la Basílica, la Biblioteca San Francisco. Esos libros se mantienen y corresponden a una colección especial que conserva la biblioteca. Esos nunca, ellos nunca los tocaron, porque eran libros de historia, libros muy antiguos. Y con la apertura... Nosotras, para nosotros fue una gran alegría porque para nosotros cambió. Y bueno, eh, al cambiar, cambió, pudimos sacar lo que teníamos escondido, intentamos recuperar el material. Bueno, yo lo elegí por opción. Eh, y a veces cuando uno elige por obligación es diferente. Pero lo mío, como ha sido una opción, me he dedicado muchísimo, amo lo que hago, me encanta. Me siento muy feliz siendo bibliotecaria. Ese fue el testimonio de Graciela Cortavarría en la biblioteca de nuestra universidad. Estamos en Noticias UNLU. Usted puede seguirnos a través de la señal de Pares TV o por la web en pares.tv.com.ar los viernes desde las 13 con repeticiones a las 17.30 y a las 21.30. Después, este material queda archivado en YouTube UNLU Videos. La tanda. Sedu Servicio de Urología. 18 años de trayectoria brindando servicios de urología general y de alta complejidad. Profesionales altamente capacitados en un centro regional equipado con la última tecnología. Le ofrece también servicios de ecografías y densitometrías a cargo de especialistas. CEDU, Servicio de Urología, lo espera en su nueva sede de las ERAS 760 para brindarle una excelente atención profesional y administrativa. Último bloque de esta edición de Noticias UNLU, también están pasando por acá abajo las formas de comunicarse con nosotros, los teléfonos, eh, Facebook, Twitter. Y en este último bloque, Adrián, eh, vamos a hacer una, una actividad, vamos a cubrir una actividad que también queríamos destacar, que es la participación de la UNLU en Expo Universidades, cosa que venimos haciendo desde hace varios años y que nuevamente haremos en este 2013. Una actividad muy importante para hacer conocer las carreras, las posibilidades sí. académicas que brinda la universidad. Charlamos al respecto con María José Guiñone, que es la jefa de difusión institucional de la UNLU. Este es el quinto año que vamos a participar. Eh, es un gran logro de la universidad poder ir y porque bueno implica movilización de gente, vehículos de la universidad, pero la verdad que siempre tenemos buenos resultados. Eh, participan alumnos de todo el país del último año y de años anteriores que ya van viendo eh, bueno qué quieren seguir estudiando, qué carreras eh, le, les podemos ofrecer, y bueno, en nuestro caso llevamos eh, folletería institucional eh, y de todas las carreras que dicta la universidad, de las 22 carreras eh, que dicta la universidad, también eh, los chicos que, que están en el stand, atendiendo el stand, explican. Eh, cómo se tienen que inscribir, que ahora la modalidad es vía web, eh, cómo contamos con una computadora. Bueno, en este año no nos coincide la fecha de la expo con la fecha de inscripción, pero igualmente les explicamos a través de la compu bueno, cómo, cómo son los pasos que tienen que seguir para hacer la preinscripción vía web. También les contamos sobre el, la dirección de bienestar las becas, todo lo que pueden hacer acá en la universidad, llevamos folletería de la Dirección de Extensión también eh, y bueno, todo lo que les podemos contar de las actividades que se realizan en la universidad. La expo comienza el miércoles 25 hasta el domingo 29, eh, se hace en la rural, en el Salón Ocre. Y bueno, está de, desde el miércoles hasta el viernes, el horario es de 9 a, de la mañana hasta las 20 horas y los sábados, el sábado y el domingo es a partir de las 12 y también hasta las 20. Siempre fuimos eh, creciendo un poquito más, bueno, siempre armábamos el estar nosotros con, a pulmón y con, con la actitud y las ganas de toda la gente del departamento. Y bueno, este año logramos que una empresa que se encarga de... Eh, hacer stand, nos, nos alquila el stand, así que bueno, vamos a estar un poquito más, más lindos como para mostrar bien lo que es la UNLU. También eh, en el stand se, se pasan los videos institucionales que también se hicieron en, en el departamento, eh, con información, o sea, con imágenes e información de la institución. Es muy importante la participación de la Universidad de Luján en Expo Universidades en la Rural porque, sin duda, es la mayor de Argentina. Eh, fui testigo porque participé uno de estos años anteriores en esta participación de la Universidad y es muy, muy importante. Entre las múltiples y variadas actividades que se desarrollan en la Universidad, el 8 de octubre, organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación Subteva, se va a realizar una jornada sobre violencia escolar o los conflictos en la. Escuela. Nos explica al respecto, nos comenta acerca de esta jornada Alberto Rafael Díaz, que es un trabajador de la Universidad Administrativa en Servicios Sociales, que es profesor de Historia uh -huh. e integra la comisión directiva de SUTEBA. Acerca de la jornada sobre conflictos en la escuela, Alberto Rafael Díaz en Noticias Unlu. Y se van a organizar el, el 8 de octubre. En el horario de 9 a 4 de la tarde, es, eh, este, y aquí en la universidad, eh, nos cedieron el segundo piso de la biblioteca. Eh, va a estar compuesta por especialistas en, en, la, en la problemática eh, de, del equipo de SUTEBA, de SUTEBA Central. Eh, entonces se invitan a todos los, los miembros de la comunidad educativa, preferentemente de. De, de todo el partido de Luján, eh, a los centros de estudiantes de acá de la universidad y a toda la comunidad de, este, de eh, la Universidad de Luján, ¿sí? a todos los claustros, ¿sí? este, para este, difundir esta, esta problemática y tratar de este, mejorar o buscar soluciones, ¿no es cierto?, alternativas para este, más o menos aplacar eh, la situación. ¿no? Eh, creo que los medios de comunicación este, eh, tiene su lado positivo, por un lado, porque informa sobre la situación existente en la, en la educación, y por otro lado, o sea, la violencia este, pasa a ser eh, como naturalizada a través de los medios de comunicación, con su reiteración constante y demás, ¿no es cierto? Este, entonces, este, para un chico... Pegarse o no pegarse, eh, eh, pegarle con, con una navaja a un compañero, o porque la compañera es linda, o porque el compañero es lindo, es común, ya, es una cosa natural. Es un tema que también a través de los medios de comunicación positivamente se transmite con el nombre de bullying, ¿no? Pienso que uno, uno de los problemas eh, principales para tratar de solucionar el conflicto sería, ¿no es cierto? Este... Tener eh, en cada escuela un equipo interdisciplinario eh, con el objetivo de buscar eh, cuáles son, en, cuál es la esencia que origina estos problemas y de ahí, bueno, trabajar, de ahí en adelante trabajar sobre eso. Se pueden inscribir en la calle 25 de mayo, 1167 de Luján, este, el teléfono es 02323. Eh, 42 91 79, que es la seccional de Suteba de Luján. Por supuesto, queda hecha la invitación extensiva a toda la comunidad para participar de estas jornadas del próximo 8 de octubre con esta temática del bullying que, que tiene mucha actualidad, es muy, muy presente en la escuela media, sobre todo la violencia entre los jóvenes, muchas veces exacerbada desde los medios de comunicación. Nos estamos despidiendo, cerramos así esta nueva emisión de Noticias Unlu, nos estamos es. encontrando la próxima semana. Eduardo, un gusto. Lo mismo digo, que tengas una muy buena semana, lo mismo para todos los televidentes de Noticias Unlu, nos volvemos a encontrar el próximo viernes.